Andrea Legarreci. Mi beba Bets, que nos tiene, vea esto, el detrás de cámaras de la nueva telenovela ¿Te acuerdas de mí? Donde participa Nina. Que ahí la vamos a estar viendo. ¡Venga, mi beba Bets! Ya te vemos el lunes. Anda de chismín, Jaína. Hoy me toca ser la mamá de la actriz. Entonces, los invito para que vayamos junto con nuestra Nina Rubín Legarreta a ver cómo ha sido grabar para la telenovela ¿Te acuerdas de mí? 8:30, camino a la locación. Esta chiquilla se levantó tempranera. Vamos a ver cómo es el día de hoy en la grabación. Y en el hotel donde están grabando algunas escenas, prepararon un salón, hojalatería y pintura. Vamos a ver a quién nos encontramos. ¡Buenos días, chicas y chicos! ¡Hola! ¡Hola, Nini! ¡Hola! Oye, papá, y los maquillajes, por ejemplo, para playa y esto cambia, ¿no? Casi nada. Casi nada, solamente la pasadita. Y el pelo, en este caso, ¿cómo será, mami? Le vamos a poner un poquito más de producto para que no se nos frise. A ver. Andrea Legarreta, ahora tu hija es mi hija. Eres una mamá muy desgraciada, oye. Claro que no. Todo por su bien y tú lo sabes más que nada. Y ahora vengo de metiche a la zona de vestuario. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ah, miren, este vestidito está hermoso. Aquí podemos ver toda la ropa. Vestidos, pijamas. Y así se van organizando día a día para los llamados de los actores. Facilita con tu vestuario, Nini. Gracias. Muy playero. Hola, Chuchito. Hola, Chuchito. ¿Qué sigue? Vamos hacia el set. Ah, ¿a ensayo? Aquí. A ensayo, sí. Vamos, pues. Gracias. Voy a estar muy discreta viendo el ensayo. Vamos a ensayar la 8:42. Chicos, silencio, se está ensayando. Pásale, pásale, Marisol. Sí, sí. Así cuidan a toda la gente del set, constantemente les dan un gel. No, señorita, no, señorita. ¡Silencio! ¡Acción! Te dijo cosas bonitas, te endulzó el oído y después te tiró. Entras como bólido. Fabiana, cierras puerta, te vas. Ya haciendo tu maleta, nos regresamos hoy. Aquí, Marisol, por favor. ¿Qué les dije? ¿Qué le hiciste a Eddie? ¿Qué le hiciste a Eddie? Confróntala. Haz un poquito más de la derecha, por favor. No tengo tiempo. Ahora me voy a asomar al cuarto donde están los monitores y donde los directores observan cada detalle. ¡Acción! ¡Todo sale mal! Y cada que tiene un tiempo libre, entonces Nina aprovecha para hacer un en la habitación del hotel. Gracias por apoyarme. Ay, gracias a ti, amor lindo. Te deseamos mucho éxito y nosotros continuamos con más. ¡Eloy! ¡Mucha suerte, Nina! ¡Qué padre! Y qué padre. Qué bueno, porque antes que todo, pues somos mamás, ¿no? Así es. Y que tengamos la oportunidad y que nos den aquí los jefes oportunidad de poder estar con nuestros chiquillos, apoyándolos en los tiempos que más nos necesitan, porque estos son los tiempos que nos necesitan, ¿no? Sí. Y que también como mamá y como adolescente que está en clases online, se pueda dar el tiempo de las dos partes, sus responsabilidades y el trabajo, que y es lo qué que orgullo es. Trabajo entre comillas, porque nacieron en esto, sí, entonces ella no es trabajo, ¿no? Y qué orgullo para la Legarreta poder, como dices, estar con Nina y ver cómo está triunfando. Felicidades. ¡Qué padre! ¡Felicidades! ¡Ah, la sobrina! ¡Qué bonita!